La investigación que yo estoy tratando es precisamente ver eso, probar esta planta de gordolobo, bueno, un extracto de la planta de gordolobo y probarlo en un modelo de una dieta alta en grasas y ver y verificar si disminuye el acumulamiento de grasas o lípidos en el hígado. Bueno, el proyecto principalmente trata sobre el estudio de plantas medicinales. En este caso, el gordolobo es una planta medicinal que se utiliza popularmente en la medicina tradicional mexicana para enfermedades respiratorias, que es lo que comúnmente se sabe. También se sabe, ya de manera por investigaciones, que esta planta tiene unos compuestos que se llaman flavonoides. Y estos compuestos se ha visto que pueden tener tanto actividad antiinflamatoria como antioxidante y en algunos casos disminuir los lípidos en sangre. De primera instancia, la planta de gordolobo se escogió de una variedad de plantas en el cual de uso tradicional. Pero lo que a mí me llamó la atención es de que ya se tenía reportado que sí tiene una actividad, bueno, más bien una alta concentración de compuestos que se pueden aprovechar en cuanto a inflamación, disminución de lípidos y propiedad antioxidante. Y yo dije, bueno, entonces voy a probarlo con otro modelo que sea diferente a, por ejemplo, enfermedades respiratorias, ¿no? Como tal. Y esa es la primera parte de por qué escogí la planta. Y la segunda, en probarlo en un modelo de hígado graso no alcohólico, es por la problemática que se vive a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en cuanto a la alta cantidad de alimentos pues, procesados o incluso los alimentos que tienen alto contenido calórico, principalmente, que la falta de ejercicio, el estilo de vida, pues nos ha orillado a consumir esos alimentos. Y por lo tanto, una forma de almacenarlos es en forma de grasa, y esa grasa, si no se elimina por actividad física, pues se llega a acumular en órganos, principalmente el hígado es el principal, ¿no? El principal órgano, pues, que es susceptible a esa acumulación de grasa si es que uno no tiene actividad física constante o que no tiene una dieta adecuada. Pues nada más fue la parte aérea, porque tradicionalmente, reportado etnobotánicamente, se sabe que la parte aérea es la que tiene, digamos, las propiedades que la gente busca, la molí en un molino industrial para poder disminuir, para poder hacer la partícula más pequeña y que el contacto sea mayor con el disolvente, ¿no? En este caso que utilicé, para tener la mayor cantidad de, o aislar, o poder contener la mayor cantidad de compuestos químicos. Y ya después de eso, de una maceración, por así decirlo, que estuvo la planta, pues se concentró ese extracto o el disolvente y ya se obtiene el crudo. Y el crudo es el que se ha probado hasta ahorita con los modelos preclínicos, ¿no? Con animales que he estado haciendo. Pues se hizo esa parte del extracto. Primero se evaluó su toxicidad. Se vio que no tenía una toxicidad, no tuvo más intoxicidad y ya después de ahí se calculó pues las dosis para el tratamiento y ya se puso ya el modelo como tal, el modelo con los ratones con que tuvieron acceso a una dieta alta, en este caso fue en colesterol, y se les dio a los animales el extracto diariamente durante 28 días y al final del estudio pues se vio que los animales que recibieron que tuvieron la dieta y el extracto disminuyó considerablemente la esteatosis en el hígado en comparación con los animales que solamente tuvieron la dieta alta en colesterol, que esos ya tenían realmente una esteatosis y ya por técnicas o ensayos de marcadores de estrés oxidativo se vio que igualmente había ya un daño oxidativo, ¿no? Como tal, que ese daño oxidativo ya es un indicio de que puede desencadenar un proceso inflamatorio si es que no se controla en primera instancia ese estrés oxidativo presente. Y todo por el consumo de una dieta alta en grasas, en este caso de colesterol principalmente. El caso del hígado graso no alcohólico son varios estadios. El primero es el estadio de esteatosis,
en el cual es el que ya realicé y estoy todavía realizando. Ese estadio principalmente es el acumulamiento de lípidos en el hígado y empieza a haber ahí hay un daño oxidativo como tal. Si ese daño oxidativo no se controla, genera un proceso inflamatorio y entonces la esteatosis evoluciona a esteatohepatitis, que ahí ya es cuando el hígado tiene ya un proceso inflamatorio como tal. Hasta todavía en los tratamientos médicos actuales se pretende todavía en la esteatohepatitis dar algún tratamiento de los convencionales como tal para poder disminuir o retardar o hacer que el hígado de alguna manera regrese a como esto originalmente estaba, ¿no? Sano. Pero ya la esteatohepatitis, si no se controla ese proceso inflamatorio, genera lo que sería algo que se llama fibras de colágeno, en el cual ahí ya se ve una disminución en la función del hígado precisamente por eso. Ya empieza a haber formación de colágeno como tal, la permeabilidad, bueno, más bien las células dejan de funcionar y entonces ya hay un daño como tal en el hígado. Si todavía no se controla ese proceso, ya el hígado como tal, ya con un alto grado de fibras de colágeno, pues ya es un hígado cirrótico y todavía, dependiendo de algunos factores, ahora sí, del individuo, puede evolucionar a hepatocarcinoma, ¿no? Que ya es un cáncer como tal. Y ya entre cirrosis y hepatocarcinoma, pues lo único viable para que en este caso el paciente o el individuo que tenga ese problema, pues es un trasplante de hígado, pero es muy difícil, ¿no? Poder bueno, tener un trasplante, ¿no? Como tal, propuesta que yo tengo es, primero, atacarlo de un punto en el que podemos nosotros como individuos todavía controlar, que es la dieta principalmente, una dieta alta, bajarle la ingesta de una dieta alta en grasas, pero posiblemente utilizar, por ejemplo, la planta de gordolobo o otras plantas igual medicinales que ya están reportadas que pueden disminuir la formación de, ¿cómo se llama?, de lípidos en hígado.